A partir de ahora estamos grabando y comparto las slides de hoy día. Voy a achicar esto para que no me moleste. Ya. Lo que hoy vamos a ver son heaps y colas de prioridad. ¿Ok? Como les dije, esto está en CV2 ya, así que descárguelo si no lo tienen. Y están los códigos también que vamos a ver hoy día. Ok. ¿Qué son los heaps? Vamos a partir por lo que son heaps. Un heap, inmediatamente yo le hago así como, como algo gráfico, es como un pequeño monte, un pequeño cerrito. ¿Ya? Eso es como, en inglés eso sería como un heap, ¿ya? Y en el fondo, para lo que el nombre que se le ha dado a esto para nosotros en nuestra estructura de datos, un heap corresponde a un árbol binario, ¿ya? Es, usualmente llamado binary heap, ¿ya? Árbol binario. Nosotros ya sabemos de árboles binarios, así que lo útil de este árbol binario es que se puede representar fácilmente en un arreglo y sin puntero. Y eso es buenísimo. ¿Por qué? Porque hemos dicho que los punteros de partida ocupan mucho espacio, requieren más espacio que un mismo entero. Por ejemplo, un entero ocupa 4 bytes, pero un puntero ocupa entre 6 y 8 bytes, dependiendo de su arquitectura de memoria, de la capacidad de su memoria. Entonces, ocupa mucho espacio. Y lo otro es mucho más lento trabajar con punteros. Es muchísimo más lento. Si ustedes recorren un arreglo de miles de millones de celdas, un arreglo entero, y recorren y lo comparan recorriendo una lista enlazada que tenga los mismos datos, yo creo que va a ser menos de la mitad del tiempo el arreglo toma que la lista enlazada. ¿Me entiendes? Es como el doble de diferencia. ¿Por qué? Porque yo creo que más aún. Y más aún, porque si usan, si el sistema operativo lo va llevando al caché, hace un scan en el caché y lo recorre sumamente rápido. Más aún, ¿por qué? Porque tiene que ir leyendo las direcciones de memoria y ir saltando de nodo a nodo la lista enlazada, ¿ya? Entonces, ese es el problema de los punteros. Los punteros por eso se suelen evitar, si es posible, ¿sí? Porque a veces no es posible, ¿cierto? Entonces, eso. Estamos buscando eficiencia y esa es la palabra que usted tiene que empezar a grabarse en su cabecita desde ahora en adelante. Las cosas que hacen tienen que ser eficientes en términos computacionales, de los recursos computacionales. Estamos hablando principalmente de tiempo, pero también de memoria, ¿ya? Y está entrando un concepto muy fuerte ahora que es la energía computacional que sus algoritmos requieren. Y sabe que eso es bastante importante porque hay clúster, por ejemplo, en Estados Unidos, todos esos grandes servidores de streaming que hay consumen demasiada energía y eso deja una huella de carbono demasiado grande. Entonces, hay mucha de la huella de carbono que hay hoy en día en el ambiente por culpa de nuestros algoritmos ineficientes, ¿ya? Entonces, es un estudio bien interesante y bien apasionante eso de los algoritmos eficientes no sé, pues con un respeto con el medio ambiente, ¿ya? Hasta tema de si puede salir de eso, así que es bien bonito. Ok, continuamos. Árbol binario, ¿cierto? Este árbol debe tener todos sus nodos llenos, ¿ya? O sea, cuando usted tiene un heap, igual que la naturaleza, el heap no tiene, no sé, pues, hoyos entre medio, túneles que vayan de un lado a otro, ¿me entiende? O sea, el cerro, la tierra es continua hacia abajo, ¿cierto? Acá también, el heap debe tener todos sus nodos, no pueden haber árboles, nodos que tengan un solo hijo, ¿ya? Tienen que estar todo, tienen que tener todos los nodos sus dos árboles, ¿ya? Excepto posiblemente el último nivel. En este último nivel, todos los hijos están lo más a la izquierda posible, ¿ya? En un arreglo, cada nodo del árbol se representa con una celda. Se deja la raíz siempre en azul 1, ¿ya? En la primera celda. Nosotros trabajamos desde la celda 0 en C++, ¿cierto? Cuando lo implementemos como arreglo, vamos a obviar la celda 0, ya la vamos a desechar. ¿Para qué? Para hacer esto más fácil. ¿Por qué? Porque hay una relación. Porque los hijos de A1 están en A2 y en A3. En realidad, los hijos de A_i están siempre en A2i y A2i más 1, ¿ya? Por eso nos conviene que comencemos a trabajar desde el índice 1, no del índice 0. ¿Ya? Así que cuando creamos un arreglo de n elementos para un heap en C++,
vamos a tener que crearlo de n más un elementos, ¿ya? Y desechar, no considerar la celda 0. Ok, lo vamos a ver ahora en clase, no se preocupe. Aquí hay un ejemplo de un maximum heap, ¿ya? Un maximum heap o simplemente un max heap cumple con la siguiente condición. Todo nodo almacena un valor mayor o igual que el contenido por sus hijos, ¿ya? Y esto es recursivo. Si ustedes se fijan acá, el nodo raíz es un 18. Este tiene que ser mayor que sus hijos, ¿ya? El 15 y el 9, esas son las claves, ¿cierto? Y como ven, cumple la definición de heap. ¿Por qué? Porque todo nodo interno tiene dos hijos. El 18 tiene dos hijos, el 9 tiene dos hijos, el 15, el 14, salvo los del último nivel, el 11, que tiene un solo hijo. Pero en el último nivel, fíjense que todos los nodos están lo más a la izquierda posible. El 2 y el 7 son hojas. En realidad, cuando comienza una hoja aquí, en pre-order, todos los demás también tienen que ser hojas. El 6 y el 7, el 6 de nuevo, el 2 y el 3 son hojas. ¿Ya? Entonces, este es máximo heap y la definición es recursiva. Si yo me paro en el 14, por ejemplo, que está aquí, este valor de acá tiene que ser mayor que sus hijos. Esa es la única condición. ¿Ya? Noten que no hay una relación entre hermanos. ¿Ya? 14 y 11 no tienen relación, 2 y 7 tampoco, acá el 2 es menor que 7, acá el 14 es mayor que el 11, no hay una relación entre hermanos. O sea, en sí esto no es un orden total, ¿ya? Es un orden hacia abajo solamente. Si yo desciendo de la raíz a cualquier hoja, el descenso tiene que ser de mayor a menor, 18, 15, 14, 6. Es un orden descendente. Por cualquier rama, si voy por esta rama, 18, 9, 2 también. 18, 15, 11, 3. Hay un orden de menor a mayor, ¿ya? Entonces, a medida que yo voy subiendo, escalando, tienen que ir subiendo los valores de las claves. Así que todas las claves son distintas, ¿ya? Recuerden que un BST, como vimos en las clases pasadas, no permitía claves duplicadas. Acá los max heap pueden permitir, así que hay que tener un protocolo para eso, ¿ya? Ok. Cola de prioridad. Eso era un heap, ¿ya? Es un árbol binario especial. Dijimos que lo podemos representar con un arreglo, no lo hemos hecho todavía, pero dijimos que se puede. Vamos a ver lo que es una cola de prioridad. Recuerdan que cuando vimos la estructura de colas, era una estructura lineal. Tenía la estructura de que el primero que llega es el primero que sale, FIFO, ¿cierto? Y se van encolando los elementos, y hay en qué y de qué, ¿cierto? Era lineal. Acá no es lineal esta cola, pero también es una cola de prioridad. Vamos a establecer una cola, una fila entre todos estos elementos que hay acá. ¿Ya? Eso es lo que queremos hacer. ¿De qué forma? Dice, las colas de prioridad, primero, son tipos de datos abstractos, ¿ya? Los llamados TDA. Ya se abstrae la realidad. En realidad, esto no es una cola, pero es una abstracción de la realidad y nosotros le llamamos una cola igual, ¿ya? Es una abstracción, ¿ya? Como los stats, como los keywords, en el fondo representan cosas de la vida real, pero físicamente no lo son, por supuesto. Son puros 1 y 0 y en la RAM, y nosotros hacemos lo que queremos con eso, ¿ok? Ok, permiten insertar elementos que poseen una prioridad, ¿ya? Es decir, la cola. Se establece una cola de prioridad porque queremos una prioridad. Queremos que tener siempre disponible al elemento con mayor prioridad, dependiendo de qué es lo que ustedes definan como prioridad. Por ejemplo, si trabajamos con un número entero, yo puedo decir el elemento de mayor valor es el de mayor prioridad, o el elemento de menor valor es el mayor prioridad, ¿ya? Por ejemplo, si están trabajando en un hospital, por ejemplo, y van a poner las vacunas estas que vienen, ¿cierto? Entonces, ¿cuál van a ser los de mayor prioridad? Quizás los del grupo de riesgo, ¿cierto? De mayor riesgo, los ancianitos, los crónicos, los enfermos crónicos, ¿cierto? Y van a tener quizás una cola de prioridad con estas personas, ¿ya? Ok. Vamos a ver la diferencia con las otras colas que vimos, que el recorrido de una cola, si yo quiero, a ver.
Hay una diferencia porque acá insertar elementos y extraer elementos en una cola de prioridad es mucho más eficiente que en una cola normal. ¿Ya? Lo vamos a ver. Ok. Dice, la idea es que la inserción se acomode en los elementos de tal manera que en cualquier instante de tiempo se logre una rápida extracción del ítem de mejor prioridad. ¿Ya? Esa es la idea. Yo sé que lo vamos a todo esto, ya los anticipo, lo vamos a introducir esta cola de prioridad con un heaps. Entonces, como heap es un árbol, nosotros lo que queremos en ese árbol acomodar los elementos de tal manera que se forme una cola a fin de que cada vez que yo extraiga un elemento, sea elemento de mayor prioridad. ¿Ya? Eso es lo que queremos. Quiero que una estructura que me facilite esa cosa. Ese es mi objetivo. ¿Ok? Ok, una propiedad es que las colas de prioridad pueden permitir llaves duplicadas, ¿ya? Más bien elementos con igual prioridad, ¿ya? Yo puedo permitir eso. Entonces, yo tengo que definir eso. Si tienen igual prioridad, simplemente son iguales y da lo mismo cuál esté primero y cuál esté después. Pero tienen que estar juntos. Ok, los heaps que vimos recién son ejemplos de colas de prioridad. Vamos a ver. Ahora sí, a cola de prioridad en un heap. Dice, el tiempo de inserción es logarítmico, ¿ya? Es decir, si existen n elementos en la estructura, la inserción se realiza en a lo más k log n pasos. A ver, vamos a empezar bueno, yo ya he hablado un poco de la complejidad asintótica, y ustedes lo han visto también con la profesora Marilyn. Entonces, a eso lo estamos refiriendo acá. Que el tiempo sea logarítmico no significa que se demore exactamente los n pasos, logaritmo de n pasos, pero es proporcional al logaritmo de n pasos. En realidad, es como dijéramos k, como está aquí, k por log n, con un k pequeño usualmente. ¿Ya? Un k pequeño, una constante pequeña. ¿Ya? Entonces, eso es logarítmico. Ahora, noten que la diferencia de partida, la primera diferencia entre las colas que vimos antes y las colas de prioridad, es que las colas que vimos antes no establecen una prioridad. O sea, el que llega primero, el que es el primero que se atiende, nada más que eso, pero acá no. Acá, por ejemplo, en un hospital, si llega un paciente grave, ¿cierto? Tiene que pasar al tope de la cola porque tiene mayor prioridad. Si no está tan grave, pero es más grave que lo que están esperando, tiene que estar por entre medio, ¿cierto? Por el medio. Entonces, hacer este orden aquí en un heap, en una cola de prioridad, cuesta logarítmico, cuesta tiempo logarítmico. Y eso es muy, muy bueno. ¿Por qué? Porque recuerden que tiempo lineal ya es bueno, muchas veces, o sea, recorrer linealmente algo, pero logarítmico es mucho mejor. Imagínense que yo tengo 2 a la 32 elementos. Eso es un número muy, muy grande. Por ejemplo, esos son 2.000, 4.000 millones. Si yo tengo 2 a la 32, ¿cierto? Tenemos 4.294 millones de elementos. Si yo tengo toda esa cantidad de elementos, ¿cuánto me cuesta insertar un elemento en la cola de prioridad? Me cuesta 32, el logaritmo de esto. En 32 pasos, en el peor caso. Y eso es bastante bueno porque hacer 32 pasos o 32 movimientos es rápido, porque más encima estamos en un arreglo, sí que lo vamos a hacer en un arreglo. Entonces, estas estructuras son muy codiciadas, muy cotizadas también por esto mismo. Así que es importante que ustedes las manejen como ingenieros, para cuando vayan el día de mañana a la empresa y tengan que establecer una prioridad en unas cosas, se acuerden de esta. Y lo pueden implementar de alguna forma. ¿Ok? Ok, eso es con la inserción. Ahora, la extracción se hace en tiempo constante, primeramente. O sea, extraer un elemento o consultarlo, si ustedes quieren, acá pueden consultarlo o extraerlo, le cuesta orden 1, porque siempre el elemento de mayor prioridad está en la primera celda. ¿Ya? O es la raíz, mejor dicho. Primera celda, digo yo, porque estamos pensando en un arreglo. Pero recuerden que un heap, en el fondo, es un árbol. El elemento más prioritario siempre está arriba, en la raíz. Por tanto, como la raíz, el root, es el primer nodo para acceder al árbol y es el nodo de mayor prioridad,
es el más rápido de consultar o extraer, ¿ya? Es el brillo de esto, ¿ya? Ok, pero imagínense si yo lo elimino, si yo elimino la raíz del árbol, entonces tengo que dejar el árbol ordenado nuevamente, ¿cierto? Entonces, hacer ese orden, ¿ya? Acá dice, luego de extraer, hay que dejar la estructura ordenada, lo cual toma nuevamente tiempo logarítmico, ¿ya? Entonces, eso también es bueno. Entonces, la inserción toma tiempo logarítmico, la extracción constante y dejar ordenado el árbol o el arreglo, según cómo lo implementan ustedes, también toma tiempo logarítmico, ¿ya? Ok, en resumen, es una estructura que permite insertar elementos de prioridad cualquiera y extraer el de mejor prioridad, ¿ya? Por ejemplo, este puede ser, como le decía yo, el elemento de valor más bajo, valor más alto, y de hecho operaciones toman tiempo logarítmico y se denota como O grande, una O mayúscula, paréntesis, log n, y se lee el tiempo de orden log n, ¿ya? Ojalá aprendan bien estas cositas, porque empiezan a introducirse un poquito en esto para los cursos que vienen más adelante, ¿ya? La complejidad asintótica. Ok, ahora lo vamos a ver realmente el heap en un arreglo, ¿ya? Dice, la numeración por niveles, acá está indicado con numerito arriba, ¿ya? Indicado sobre cada nodo, son los subíndices en donde cada elemento se almacena en el arreglo, ¿ya? El 18 va a estar en la celda 1. Por eso acá está el 18. ¿Ya? El 15 va a estar en la celda 2. ¿Ya? El 9, por ejemplo, el 12 está en la celda 9. ¿Ya? Entonces, si ustedes recorren de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, les da el arreglo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ya? De arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Se escribe así en el arreglo. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren, por eso el heap tiene que estar completo, porque si imagínense que el 15, el 18 no tuviera hijo derecho, como que yo no puedo dejar el arreglo con una celda, no sé, sin elemento, no, tiene que estar completo, por eso es una condición que el árbol binario esté completo, ¿ya? Y obviamente, las hojas acá en el último nivel tienen que estar lo más a la izquierda posible. ¿Ya? 8, 9 y 10. 8, 9 y 10. No pueden estar acá las hojas, en el 7 y en el 6, si es que acá no hay. ¿Ya? Tiene que estar lo más a la izquierda posible. Ok. Un heap que implementa una cola de prioridad, cada nodo del árbol debe tener siempre mayor prioridad que sus hijos. ¿Ya? Eso es lo que estamos diciendo en este caso. ¿Ya? Salvo el caso de heap con llave repetida. Y eso lo vamos a establecer un protocolo ahí para eso. Y aquí está la propiedad que nos va a ayudar a recorrer el heap. Recuerden que teníamos el árbol y lo pasamos al arreglo, de 1 a 10 celdas, como está acá. Ahora, ¿cómo yo sé quién es el árbol, quién es padre y quiénes son hijos? ¿Ya? Vamos, la propiedad es esta, que los hijos del nodo J están en la posición 2J y 2J más 1. Por ejemplo, para el 1, 2 por 1, 2, y más 1, 3, 2 y 3. Los hijos siempre están juntos. Y el primer hijo está en este elemento por 2. Por ejemplo, yo quiero saber los hijos del 3, tienen que estar en el 6 y en el 7. 2 por 3, 6. Por eso acá tiene una flechita al 6. 6 y 7 están juntos. Los hijos del 4 tienen que estar en 2 por 4, 8 y 9. Entonces, como pueden ver, a pesar de que el arreglo es lineal, se puede establecer como una organización como un árbol binario. Completo, eso sí. ¿Ya? Por eso el árbol tiene que ser completo. Así, por ejemplo, si estoy en el 10 y quiero saber en qué posición está mi padre, es simplemente 10 partido por 2. 10 partido por 2, 5. Ahí está mi padre. Si estoy en el 9, 9 partido por 2, 4. En la parte entera, el piso de eso, ¿cierto? 4,5 es 4 en la celda. ¿Ya? Y así. Por tanto, si estoy en una posición K, es muy fácil llegar a mi padre simplemente con K medios. Y si estoy en una posición J, es fácil obtener mis hijos simplemente multiplicando por 2. Tengo el primer hijo y 2J más 1 el siguiente hijo. ¿Bien?
Hasta ahora, ¿está claro esto, chicos? Sí, profe, está súper claro. Ya, muy bien. Ok, ahora, ¿cómo hacemos la inserción? ¿Ya? La inserción, supongamos que tenemos nuestro heap en un árbol H, o sea, en un arreglo H o un arreglo X, como quieran llamarle, ¿ya? De 1 a N, ¿ya? Estamos obviando la celda 0, recuerden. Si quieren ingresar en el elemento, en C++, hay que crear un arreglo de largo N más 1, ¿ya? Entonces, ¿qué se hace? Primero, se agrega el elemento en la primera posición libre del heap, es decir, después del último elemento que hay en el arreglo, ¿ya? En el fondo, primero, cuando yo quiero crear esto en un arreglo, yo primero tengo que decir cuál va a ser mi capacidad de un heap. Recuerden que los arreglos no son dinámicos por sí solos, a menos que estén trabajando con la clase Vector y lo pueden hacer así, porque la clase Vector tiene el pushback y esas cosas y lo hace dinámicamente. Pero eso por debajo hace lo mismo que hacemos nosotros, crear un nuevo arreglo. Entonces, ustedes crean un arreglo con una cierta capacidad, por ejemplo, 1 millón de elementos. Al inicio está vacío, pero tienen 1 millón de celdas disponibles. Entonces ponen el primer elemento en H sub 1, como está solo el elemento mayor prioridad. Ponen el segundo elemento en la celda siguiente y lo comparan con el primero, ¿cierto? Por si tienen que intercambiar. ¿Ya? En el fondo, el punto 2 dice acá, el nuevo elemento, si pongo un elemento en la posición H sub N más 1, tiene que subir o ir trepando hasta posición correcta, intercambiándose iterativamente con su padre, hasta que quede bien, bien posicionado. Acá hay un ejemplo. Imagínense que este es mi heap, ¿ya? Y este, en este caso, es un min heap. O sea, el de mayor prioridad, el menor elemento tiene que estar aquí en la raíz, ¿ya? Entonces tengo del 3 al 52. Esos son mis datos, ¿ya? El 5 el que voy a agregar ahora. Entonces me arreglo hasta aquí, desde el 3 al 52, ¿ya? ¿Qué hago yo? ¿Qué hacemos la inserción? Ponemos el nuevo valor en la celda siguiente, ahí, y ahora esto no quedó ordenado, no quedó con la propiedad de min heap. ¿Por qué? Porque si yo me comparo con mi padre, el 5 y el 48 no cumplen la propiedad. El 5 tiene mayor prioridad que el 48, porque este es un min heap. El 5 debería estar arriba del 48. Entonces, ¿qué hago yo? Intercambio, perdón, el 5 con el 48. No intercambio, perdón, el 46. Bueno, pero igual es un número grande. Lo intercambio. Va a quedar el 5 acá. Va a quedar el 5 aquí. Entonces, ahora comparo el 5 con mi padre, que es el 26. Nuevamente, el 5 tiene que subir, porque es menor que 26. Se intercambia. Queda el 5 acá. Lo comparo con el 9. Nuevamente el 5 es menor que 9, se intercambia. Queda el 5 acá. Lo comparo ahora con el 3, entonces está bien ubicado y quedó ahí. Y ahí tiene que quedar el 5, como está acá. Ahí quedó el 5, ¿ven? Y ahora sí quedó un min heap. Y noten que ir comparando con mi padre es sumamente fácil. ¿Por qué? Porque si yo estoy en la posición acá N o N más 1, esta posición de acá es N más 1 medios. Entonces, recuerden que tenemos esta propiedad acá. Si estoy en la posición K, mi padre está en K medios. Entonces, es bastante sencillo obtener la celda de mi padre. Entonces, esto se hace rapidísimo. Y si esto tiene N, como lo dijimos delante, por ejemplo, con el 2 a 32, la profundidad es el logaritmo de eso, es log N. Es bastante pequeño. Bien, entonces es rápida, es muy rápida la inserción. Ok, miren, una pregunta, a ver si estamos entendiendo. ¿Por qué este intercambio vertical entre este nuevo valor, ya, y el padre y su padre no afecta a los nodos hermanos? Y va a seguir siendo un heap. A ver por qué. ¿Me lo dirían ustedes? ¿Por qué me asegura que si yo me comparo solamente con mi padre y me intercambio con mi padre, va a quedar siendo un min heap, sin considerar el valor de mi hermano? No, no, no me preocupé el 52 que está acá, que está aquí, no me preocupé el 35 que era hermano de este, no me preocupé del 11 que era hermano de este, no me preocupé del 4 que era hermano de este. ¿Por qué no hay problema con eso? A ver, ¿me lo dirían ustedes?
¿Alguien? ¿Puede repetir, profe, que no escuche bien? ¿Por qué al hacerlo de esta manera, preocupándome solamente del nuevo valor, que es el 5, ¿cierto? Y comparándolo con mi padre e intercambiándome con mi padre, ¿por qué eso lo deja bien ordenado el MINHIP sin la necesidad de estar consultando el valor de mis hermanos? No, acá no consulté el 52, ni el 35, ni el 11, ni el 4, que son mis hermanos involucrados. ¿Por qué no afecta? ¿Por qué queda bien? ¿Cuál es la respuesta para eso? Yo al menos pienso que como se ve directamente el padre, que es mayor que el hijo, que el nuevo elemento que está entrando, se ve simplemente en ese caso, principalmente. Antes de verlo con los demás, porque si lo viéramos con los demás, se tomaría más tiempo y sería menos eficaz. Por eso se ve primero con el papá. Ok, se lo planteo de otra manera. El punto siguiente. ¿Por qué intercambiar un padre por otro valor no me afecta a este hijo? ¿Cuándo me afectaría y cuándo no me afecta? Para que siga siendo un MINHIP. El punto es el siguiente. Es que si un padre tiene un valor X y ahora se reemplaza por otro valor que es menor que ese X, va a seguir siendo MINHIP. ¿Por qué? Porque la condición es que el valor del padre sea menor que estos dos. ¿Ya? Entonces, si lo estoy cambiando por uno menor aún, va a seguir siendo, por decirlo, más HIP. Aún mejor va a ser. ¿Me entienden? Esa es la cosa. ¿Por qué? Porque si yo me intercambio con mi padre, porque yo soy menor que mi padre, entonces si mi padre era menor que mi hermano, ahora que yo soy menor que mi padre, voy a seguir siendo menor que mi hermano. Ese es el punto. No sé si se entiende con lo que acabo de explicar. Creo que sí. Pero esa es la situación. Es que al intercambiarme con mi padre, como yo soy menor, ahora yo voy a ser el padre, voy a seguir siendo menor que mi hijo izquierdo acá. Porque si este ya era menor, y lo intercambio por otro aún menor, va a seguir siendo menor. Ese es el punto. ¿Ya? El problema es si lo hubiese intercambiado por un valor mayor que el padre, entonces ya no sería HIP. ¿Ya? Ok. Ahí están los hijos, ¿cierto? Vamos a hacer esto que está acá. Vamos a crear make max HIP. Vamos a crear un arreglo N de N elemento aleatorio, ¿cierto? Vamos a ignorar X sub 0 y vamos a invocar a la función make max HIP. Es decir, va a crear un max HIP desde X con N elemento. ¿Ya? Eso es lo primero. Dice la indicación. Evalúe cada valor X, ¿cierto? Desde 2 hasta N, comparándolo con su padre. Y cada vez que X sea mayor que su padre, intercámbialo y continúe evaluando con su ancestro hasta que esté bien ubicado. Es decir, lo que ilustramos acá. ¿Ya? Pero vamos a partir desde 2 hasta la última celda. ¿Ya? Vamos a hacer eso. Entonces, a ver. Vamos a hacer eso. Ya, este es el código que ustedes tienen ahí. ¿Lo bajaron? Por favor, bájenlo. Ya, en este código hay un montón de funciones y métodos ahí que lo vamos a ir haciendo. Nos vamos a preocupar de este. Makes max hip primero. Tenemos nuestro int, ¿cierto? Vamos a leer n como argumento. Se llama hips. No, ¿ya? Y vamos a crear x de n más 1 celda. ¿Ya? Esta es la capacidad del heap, n. Y le vamos a poner elemento aleatorio. Obviamente, esto no quedó como un heap, porque es un elemento aleatorio. Aquí lo vamos a listar. ¿Ya? Entonces, primero vamos a ver qué valores tenemos acá. Make. Y vamos a ir trabajando en esto. Por ejemplo, un heap de 12. Tenemos este heap, ¿ya? Lo voy a copiar yo para irlo trabajando. Copiar. Tenemos ese heap. Y vamos a llamar a más heap. Después de más heap, acá en el código fuente, hay un test. Este test está evaluando que realmente sea un heap. Yo ya lo puse acá para que no lo tengamos que hacer. Lo que hace es comparar cada celda
con su hijo y compara si el padre es mayor realmente que él, si el padre es mayor que el acá este es el padre, y medio, ¿cierto? Y este es el hijo. Si el hijo es mayor que el padre, entonces hay un error. Y se va a acabar y va a salir, va a terminar el código. Y si no, va a pasar el código, el test OK. Y vamos a imprimir el hit, ¿ya? Hasta ahí por ahora. Y esto acá lo vamos a comentar mientras tanto. Entonces vamos a hacer el magic, le vamos a hacer el test y vamos a imprimir. Obviamente, si yo ejecuto ahora el código... Si yo ejecuto el código... Me dice que error, que el 5 es mayor que el 2. Le pusieron 5, ¿cierto? Porque esto no es un heap. Y vamos a verlo. Estamos haciendo un más heap. Copiar. Vamos a abrir acá esto. Y vamos a hacer así. X es igual a eso. Y aquí está la cuestión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Dice que los hijos del 5 deben estar en el 10 y en el 11, porque 2 por 5 es 10 y 11. Tenemos 2 y 3. 24 es mayor que 2 y mayor que 3. Por tanto, no es... a ver. ¿Estamos haciendo min o max? Déjeme, me mareo un poco. A ver. Estamos ejecutando test max heap. ¿Y qué dijo acá? Dijo 5 que... Ah, 2, perdón. Ah, ya. Está comparando el 2 con su padre, que es el 5. Ya no con los hijos. Ahí está al revés. Está comparando el padre del 5 es el 2, ¿cierto? Porque los hijos del 2 están en el 4 y el 5. 17 es menor que 24. Por tanto, ya no es un max heap, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un max heap. Un max heap ahora. Como lo decía el ejercicio. Entonces, nos vamos a bajar el método. Aquí está. Y vamos a ejecutar esto acá. Cada valor que subí se va a evaluar y va a subir a su posición correcta. Por tanto, vamos a necesitar algunos valores, ¿cierto? Un i para ir recorriendo. Vamos a llamar h como de hijo y p de padre, ¿ya? Y un x para los valores. Yo creo que con esa variable no alcanza. Entonces, vamos a hacer un for, ¿cierto? Desde i igual 2, ¿cierto? Porque... Igual que el insertion sort, cuando hay un solo elemento, está bien porque está solo, está ordenado. Y también en un más heap. Si está solamente la raíz, está bien porque está solo. ¿Ya? De 2, mientras i sea menor o igual a n, recuerden que vamos desde 1 a n, y vamos subiendo. Entonces, el dato que yo quiero insertar ahora, lo vamos a llamar x, esto que quiero insertar en el heap, es x sub i, ¿ya? Este es el valor que tiene que subir, que tiene que ir trepando, ¿ya? Si lo vamos a la diapositiva, ese es el 5 que está ahí, por ejemplo, ¿ya? Bueno, aquí estamos partiendo desde 2, este sería el 2, partimos desde el 9, y lo comparamos con su padre. En nuestro caso... Estamos partiendo desde el 17 y lo comparamos con su padre, ¿ya? En este caso no es un más heap. Inmediatamente el 17 tiene que intercambiarse con su padre, ¿ya? Ok. Entonces, lo que tenemos que necesitamos ahora, dijimos que h para el hijo que estamos viendo actualmente es i, y el padre de i es... y medios, o padre de H, mejor. Padre de H es y medio. Ya trajimos con ese. Ok. Y acá tengo que ir comparando yo e ir intercambiando para que el elemento X vaya subiendo. Aquí vamos a hacer un while, ¿cierto? While. ¿Cuál es la condición del while? Es que el padre, es decir, X sub P, el padre sea menor que el hijo. ¿Ya? Si el padre es menor que el hijo, está mal. Y hay que intercambiar el padre con el hijo. ¿Ya? En realidad hay que bajar el padre, ¿ya? Porque el hijo ya lo tengo guardado acá, que es X.
en realidad, eso. Lo vamos a llamar X solamente. X. Entonces, ¿qué hago yo? Bajo el padre. Voy a decir X sub H es el hijo. El padre, ¿ven? Entonces, el hijo ahora, o sea, el padre baja y ocupa la celda del hijo. Ya, el hijo lo tengo guardado ahí, que es mi X, así que no lo pierdo. ¿Y qué pasa? La posición del hijo ahora viene a ser la del padre. Y ahora el padre va a ser igual el hijo medio. Es decir, va a seguir subiendo. ¿Ya? Note lo que estamos haciendo acá. Estamos diciendo, ok, si X sub P, que es 46, en este caso era un max, ¿ya? Acá este es un min, pero mucho. Bueno. Si X sub P es menor que el hijo, entonces el padre es menor que el hijo. Ahí si hay que intercambiar el padre con hijo, entonces pongo el padre en la posición del hijo. La posición del hijo viene a ser la del padre, es decir, el H sube y el P también sube allá. Eso es lo que está haciendo acá, los índices. Si este era H, el H viene siendo este ahora acá, y P viene siendo S. ¿Ya? Y cuando termina, es decir, cuando esta condición no se cumple, lo que hay que hacer es que poner el hijo donde corresponde. Entonces, X sub H, que es el hijo, viene siendo X. Ya, pero acá me falta otra cosa. Acá me puedo salir del arreglo. Entonces tengo que validar que el padre sea mayor o igual que 1. Mayor que 0. ¿Ya? En realidad mayor o igual que 1, para que quede más claro. Mayor o igual a 1. ¿Ya? Si estoy en el arreglo y pasa esto, tiene que pasar. ¿Ya? Entonces esto que está aquí tiene que crear el heap. Tomo cada elemento. H y P son las posiciones del hijo y del padre, y voy comparando. ¿Ya? Si este elemento es mayor que el padre actual, lo intercambio y me quedo con una nueva posición de un padre, y vuelvo a comparar, hasta que esté bien ubicado, hasta que se cumpla la condición, no se cumpla esa condición, perdón, y entonces pongo el elemento en la posición del hijo. Ok. Si yo ahora ejecuto mi test, que aquí está, me está dando error. Profe, puso en X mayúsculas ahí. ¿Perdón? Sí. Puso X mayúsculas. X mayúsculas. Está bien. Y este X en minúscula. ¿Ya? Está bien el X mayúscula, porque el arreglo es X mayúscula. Entonces, ejecutamos ahora. Ahora ya no da el error. ¿Ya? Y miren, que yo estoy poniendo los índices ahí. 1, 2, 3, hasta 12. Los hijos de 28, del 1 tienen que estar en el 2 y en el 3, ¿cierto? 28 es mayor que 26 y 26. Bien. Si me paro en 26 aquí, que el 2, mis hijos tienen que estar en 4 y en 5, ¿cierto? 2 por 2, 4 y 5. Estos dos. Y se cumple, porque 26 es mayor que esos dos. Y 14 y 24. El otro, este 26, que está en la posición 3, sus hijos tienen que estar en 6 y en 7. Y se cumple que 26 es mayor que los 2 17 que hay ahí. Y así sucesivamente. Si me paro en 5, por ejemplo, sus hijos tienen que estar en 10 y en 11. Este 24 tiene que ser mayor que el que está en 10 y en 11, que es un 2 y un 3. ¿Ya? Y están todos los elementos. Ya, por ejemplo, el 17 está dos veces. Hay 2 17. Y corresponde el elemento, al arreglo original. ¿Ya? Noten que el arreglo no está ordenado de mayor a menor, pero sí tiene un orden implícito en esta forma de poner el arreglo. ¿Ya? Entonces, ahí estaría hecho el max heap. ¿Bien? ¿Dudas con esta parte? Bien. No, pero ni una duda. Estamos bien. Qué bien. Ok. ¿Cómo estamos ahora? Ya estamos bien. Continuamos. Acá está la inserción que acabamos de hacer. Y ahora, ¿cómo hacemos la extracción? Dijimos que extraemos siempre el elemento de mayor prioridad. Eso es lo que queremos hacer. Supongo que yo quiero extraer siempre prioridad, ¿cierto? En este caso, como es un mass heap, tiene que ser el entero mayor.
¿ya? Y después tengo que dejar el array ordenado. Para dejar el array ordenado, esa operación se llama heapify, por si acaso, ¿ya? Es decir, se extrae x sub 1, ¿cierto? Después dice, tenemos que dejar el heap ordenado porque acabamos de sacar un elemento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner el último elemento del heap, ¿ya? El que está al final lo vamos a poner en la raíz, ¿ya? Imagínense que yo aquí, a ver, pongamos esto acá. Copiar. Y aquí está nuestro archivo de texto. Ese era el heap original. Y así quedó ahora, ¿cierto? Está la posición 1. No quedó bien. Dejémoslo así. Entonces, así quedó después. Si yo extraigo el 28, ¿quién va a ocupar el lugar del 28? Lo que está diciendo el algoritmo, ponga el 8, póngalo ahí. Pero ahí no me va a quedar ordenado. Entonces, ¿qué es lo que hago? El 8 va a tener que hundirse, intercambiándose con uno de sus hijos, ¿cierto? En este caso con el hijo mayor, hasta que quede bien ubicado. Lo que está diciendo acá. Extraemos x sub 1, ponemos el último elemento en el root, en la raíz, y después la raíz tiene que descender, intercambiándose con su hijo menor. Pareció cuando insertamos, trepamos, intercambiando con el padre, ¿cierto? Ahora va a ir hundiéndose. Ya no va a trepar, sino que va a ir hundiéndose hasta que quede bien ubicado. Entonces va a quedar el heap ordenado, ¿ya? Eso es el algoritmo que queremos hacer, ¿ya? Entonces, vamos a implementar esa función que se llama maxheapify, ¿ya? Maxheapify, que lo que va a hacer es hundir este elemento. Siempre el de la posición x sub 1. Por tanto, nos vamos al código nuevamente. Y acá arriba, bueno, está el más heapify, ¿cierto? Lo que vamos a hacer ahora es extraer. Y vamos a irlo poniendo en B, mirar. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a extraer 1-1 del más heap, en este caso. Es un más heap, ¿cierto? Un más heaps. Vamos a traer desde 1 hasta N. ¿Y cuál se extrae? Siempre el x sub 1. Lo voy a imprimir ahí y lo voy a guardar en B por ahora. ¿Ya? No, ese que no lo necesitamos por ahora. Vamos a hacer otra cosa. Comentar eso solamente. Quiero que veamos qué es lo que va pasando. Vamos trayendo x sub 1, lo imprimimos, ¿ya? Ponemos, miren lo que hacemos acá. En la raíz ponemos el último elemento, el que está en la posición n más 1 menos i, porque iba desde 1, ¿cierto? Cuando i vale 1, entonces 1 menos 1 es 0, entonces x sub n va a quedar en x sub 1. Después como que se va achicando, ¿cierto? Cuando i vale 2, vamos a extraer n menos 1, cuando i vale 3, n menos 2, y así hasta llegar a la posición que queremos. Y vamos a implementar la función heapify para max. Max heapify. ¿Ya? A veces hago min, a veces hago max. Estamos haciendo max ahora. Max heapify. Entonces, vamos a ir a nuestro código. Max heapify. ¿Ya? Entonces, en el max heapify, lo que vamos a hacer primeramente, ¿cierto? Es que vamos a poner... vamos a recuperar el valor. Necesitamos un, qué sé yo. Val es igual a x sub 1. ¿Ya? Este es el valor que yo quiero hundir. ¿Ya? El valor val. Y ahora tenemos que hacer un while, ¿cierto? Muy parecido a este while de aquí, que va trepando. Tenemos que hacer un while que se vaya hundiendo. ¿Ya? No necesitamos un for acá que vaya recorriendo todos los elementos. Lo vamos a hacer solamente con un elemento, el que está en la raíz. Porque recuerden que en la raíz acabamos de dejar un elemento que posiblemente no es el menor. O sea, no es el mayor. Este es un max heap, no es el mayor. Por tanto, tiene que hundirse con el mayor de sus hermanos. ¿Ya? Entonces, tenemos que buscar eso primero. Necesitamos un m, por ejemplo. ¿Ya? Vamos a decir que, a ver, los hijos de la raíz están en 2 y en 3.
Supongamos que en 2 está el mayor. Y vamos a comparar acá. Primero vamos a hacer un while. While m, ¿cierto? Mientras mi hijo sea menor igual que n. N es la cantidad de elementos que hay en el heap ahora, ¿ya? M es mi hijo mayor. Y vamos a preguntar acá. Aquí vamos a encontrar primeramente mi hijo mayor. Noten que estoy en, supongan que estoy en la posición, necesitamos un valor para la posición. Estoy en la posición i. I igual 1. Eso sí. Estoy en la posición i igual 1. I va a ser de mi hijo. O sea, del nodo que estoy, voy a hundir. Entonces, los hijos de i están en 2i y en 2i más 1. ¿Ya? Yo tengo que comparar acá. Si x en 2 por i, ¿cierto? A ver. No. Los hijos de i están en m y en m, y en m más 1. Ahí está. A ver. Ahora sí. Miren lo que vamos a hacer. Si mi hijo izquierdo es menor que mi hijo derecho, m más 1, quiere decir que el hijo derecho tiene mayor prioridad, ¿cierto? Por tanto, m tiene que ser igual a m más 1. ¿Ya? Y acá el cuidado que hay que tener que m más 1 no se nos salga del arreglo, ¿ya? Por tanto, si mientras m más 1 sea menor igual que n, y a su vez ocurra esto, ya. Lo que yo estoy haciendo con esto, vamos a dejar que m es la posición del hijo mayor de x sub i. ¿Ya? Ese es el comentario. ¿Ya? Y en realidad, o decimos así, o x sub m mejor, es el hijo mayor de x sub i. ¿Ya? Así nos tiene que quedar. Por eso estamos validando acá. Por eso asumimos que partimos del 2 primeramente. Entonces, tengo el hijo mayor y ahora lo tengo que comparar con el nodo actual, ¿cierto? Para, lo tengo que comparar con el nodo actual. Y comparamos aquí. Si el valor que yo quiero hundir, ¿cierto? Val. Si el valor val, ¿cierto? Es mayor, ¿cierto? Si este valor que yo quiero hundir es mayor que x sub m, ya que este hijo, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hundirlo. Tenemos que hundirlo. Ya, entonces, para hundirlo, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente es x sub i, ¿cierto? Es igual a x sub m. X sub m. En el fondo, aquí no lo estamos hundiendo. Lo que estamos haciendo, estamos subiendo. Este es el hijo mayor, lo estoy subiendo a la posición i, ¿ya? Porque recuerden que m tiene la posición del hijo mayor. ¿Ya? Lo subo a la posición i y ahora hay que actualizar los índices, el índice de i y el índice de m, ¿ya? Entonces, i viene siendo m, ¿cierto? Y m es igual a 2 por i. ¿Ya? O 2 por m, no. 2 por m. Sí, sí, es lo mismo. M es igual a 2 por m, ¿ya? Claro, ahí estaría bien. Y finalmente, después de que termina todo esto, este while, ojo, cuando esta condición no se cumple, quiere decir que el valor está bien ubicado. Entonces aquí vamos a poner un else y le vamos a decir break. Este break lo que hace es sale del while, ¿ya? El break siempre sale de un loop, ¿ya? Y siempre los breaks, por eso, están dentro de un if, dentro de un loop,
¿ya? Porque si esta condición no se cumple, quiere decir que Val está bien ubicado. Y por tanto, lo que hay que hacer es que poner que en X y nuevamente el índice actual va a ser igual al valor de Val. ¿Ya? Eso. Miren, ¿recuerdan que cuando veíamos árboles binarios, los códigos eran todos más sencillos? A pesar de que trabajábamos con punteros, estaba la complejidad de entender los punteros, pero los códigos eran más cortos, porque con la recursividad uno se ahorra mucho trabajo de programación. Ahora tenemos que hacer todo nosotros a mano, ¿entiendes? Los punteros tenemos que hacerlo así, m es igual a 2m, o ir acá dividiendo, p es igual a 2 por h, otra variable, ¿me entiendes? Porque acá ya no hay recursividad y no hay puntero. Por eso el código crece un poco, pero es mucho, mucho más eficiente. Ya. Entonces vamos a ver cómo se imprimió el mask heap ahora, porque acá lo estamos imprimiendo. Y con esto vamos a terminar ya la clase, no se preocupe. Acá lo estamos imprimiendo, ya estamos imprimiendo siempre la raíz, ¿ya? Y estamos haciendo mask heapify de x, quitándole siempre un elemento. Entonces, veamos si está bien. Make, tenemos un error en la 70, me dice, acá. Ya. Esto hay que comentarlo. Ejecutamos y miren, esto ya no quedó bien, está malo, ¿ya? Tenemos un error, porque primero trajo el 28, que está bien, y después trajo el 8, quiere decir que dejó el 8 acá, y eso está malo, porque el 8 que estaba aquí, tenía que haberlo dejado, el 8 tuvo que haber bajado y no bajó. Entonces tenemos algo que está mal, vamos a verlo al tiro. Ok, a ver qué es lo que hicimos mal. M vale 2, ¿cierto? Mientras M sea menor o igual que N, ya hace la condición de que no me salga el arreglo. Y preguntamos, si M más 1 también es menor o igual que N, ya, y el valor de M más 1 es mayor que el valor de N, entonces hay que aumentar. Está bien, ¿no? Ah, pero aquí está el problema. A ver, no, esto está bien. Pero acá, val es el valor que tengo ahí. Entonces, aquí me está preguntando, si el valor que tú quieres hundir es mayor, no, pues sí, ahí está al revés, pues. Porque si es menor, yo tengo que hundirlo. Si es mayor, no, pues si es mayor está bien ubicado. Ahí está la condición. Está al revés la condición. Está claro. Claro. Si el valor que yo quiero hundir es menor, entonces tiene que hundirlo, porque es menor y no es un max heapify. ¿Ya? Pero si es mayor, está bien. Pues. ¿Ya? Creo que eso era todo. A ver. Ya, miren ahora. 28, 26, 26, 24... es un arreglo decreciente. Y eso me quiere decir que me extrajo muy bien ahora los valores. Siempre extrayendo el de mayor prioridad. Noten que yo no he ordenado, pero imagínense, vean acá, que ya imprime el arreglo ordenado. Entonces, este método de ordenamiento implícito se llama heapsort, ¿ya? Ordenamiento con heap. Lo que hemos hecho, repasemos. Aquí terminamos la clase, no se preocupen. Lo que hemos hecho es hacer primero el heap, ¿cierto? Haciendo trepar cada elemento a su posición correcta. Y después extraemos siempre la raíz, x1. Y hacemos más heapify. Es decir, ponemos el último elemento en la raíz y lo hacemos hundir hasta que quede bien ubicado. ¿Ya? Eso es lo que acabamos de hacer. El próximo jueves vamos a terminar las otras cosas que nos quedan acá y vamos a comenzar con Hatch. ¿Dudas, chicos, con lo que hemos visto ahora? Yo al menos nada por mi parte, profe. Nada. ¿Realmente está clara la clase? ¿O? No, estuvo bastante clara. Bien. Al menos por mí. Sí.
Yo trato de ser ahí bastante claro. A veces voy un poquito rápido, pero trato de ser bastante claro. Así que, y siempre le digo yo, si no me interrumpen, quiere decir que vamos bien. ¿Ya? Eso. Ya, chicos, entonces ahí tenemos eso y, bueno, les dejo, que tengan un buen fin de semana. Si Dios quiere, nos vemos el próximo jueves, ¿ya? Y les tengo las notas la próxima semana. Chao, chicos, cuídense. Chao, chao. Chao, chao. Chao.